Laboratorios Vago es una empresa con más de 90 años de experiencia a nivel mundial y ha estado presente en el Ecuador por más de 30 años. Nuestro camino lo hemos construido con calidad y confianza en cada uno de nuestros procesos y productos. Nuestro propósito es claro. Nos apasiona la salud y la vida. Contamos con un equipo de investigación formado por científicos del más alto nivel que han desarrollado más de 85 patentes, las cuales optimizan la calidad de vida, la salud y el bienestar de las personas. Estamos comprometidos con la Agenda 2030. Es por eso que alineamos nuestras estrategias con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Hemos sido líderes del ODS-3 de salud y bienestar durante 3 años, con nuestra campaña Educar para prevenir enfermedades del cerebro y el corazón. Para trabajar en el ODS-5 de igualdad de género, creamos la campaña Vago Diverso, impulsando la diversidad dentro de Vago. Somos una empresa que se ha comprometido con las webs y con el empoderamiento femenino. Por el ODS-13 de Acción por el Clima, nos comprometimos a medir nuestra huella de carbono y alinear estrategias para reducir nuestras emisiones. Con el programa Juntos Cuidamos Nuestro Planeta, nos comprometimos a tener acciones responsables con el cambio climático. Hemos obtenido una certificación ISO y somos parte del programa Carbono Cero del Ministerio del Ambiente. En Vago nos apasiona la salud y la vida. Y hoy más que nunca, estamos comprometidos por un Ecuador más sostenible. Durante este último tiempo, la vida nos ha enseñado a valorar lo que realmente importa. Nos ha hecho cuestionar nuestro propósito en el mundo y cómo interactuamos con todos aquellos que son parte de él. Nos ha inspirado a caminar por nuevos caminos, comprometidos a seguir evolucionando. Nosotros, en Vago, decidimos pensar en el mañana. Vago, apasionados por la salud y la vida. Señoras y señores, bienvenidos y bienvenidas al evento de lanzamiento de la primera memoria de sostenibilidad de Laboratorios Vago del Ecuador. Este evento tiene como objetivo presentar a nuestros grupos de interés el ejercicio de transparencia y rendición de cuentas correspondiente al periodo 2021, con el cual damos a conocer las buenas prácticas de sostenibilidad en materia económica, social y medioambiental que llevamos a cabo. Queremos agradecerles por acompañarnos hoy y les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales con los hashtags oficiales de lanzamiento, hashtag Memoria Vago y hashtag Vago Sostenible. En este momento quiero pedirles que por favor pongan sus celulares en silencio para no interrumpir el desarrollo del evento. Tengo el gusto de invitar al escenario a Gabriela Velastegui, Jefe de Comunicaciones y Responsabilidad Social de Laboratorios Vago del Ecuador, quien nos presentará la Memoria de Sostenibilidad 2021. Bienvenida, Gabriela. Buenos días a todas y todos los presentes. Muchísimas gracias por estar aquí hoy. Apreciamos mucho su presencia. El día de hoy les voy a hablar sobre nuestra primera memoria de sostenibilidad hecha bajo los estándares GRI. Con este lanzamiento queremos reforzar nuestro compromiso con nuestros grupos de interés y realizar una acción que comunique de forma transparente a nuestros distintos proyectos y acciones empresariales. El periodo del informe abarca la gestión referente al año fiscal 2021. A continuación, les voy a hablar de unos hitos importantes sobre la memoria.
los estándares GRI, por sus siglas en inglés de Global Reporting Initiative, los cuales son la base técnica de nuestra memoria, sobre el ejercicio de materialidad que realizamos, y finalmente les presentaré las funcionalidades de nuestra memoria interactiva. Para entrar en materia, me gustaría primero comentarles un poco más sobre los estándares internacionales con los cuales hemos trabajado. El presente documento es la memoria de sostenibilidad reportada por Laboratorios Vago, en conformidad esencial con los estándares GRI publicados en el GRI 2018. El GRI es una organización cuyo fin es impulsar la elaboración de memorias de sostenibilidad de todo tipo de organizaciones. Los estándares GRI representan las mejores prácticas a nivel global para reportar de manera pública y transparente los impactos económicos, ambientales y sociales, más aceptados internacionalmente. Todos los contenidos económicos, ambientales y sociales reportados en esta memoria han sido contrastados con los estándares del GRI. Para definir el contenido de nuestra memoria, se aplicaron 4 pasos fundamentales: la revisión, la identificación, la priorización y la validación. Como miembros del Pacto Global de Naciones Unidas, hemos incorporado sus 10 principios enmarcados en derechos humanos, estándares laborales, medio ambiente y anticorrupción. Y también los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 se ven en nuestra memoria. Un primer paso que fue muy importante para nosotros fue identificar nuestros grupos de interés. Después de identificar claramente nuestros grupos de interés, nos hemos planteado estrategias claras para establecer acuerdos y gestionar las necesidades de los mismos. Aquí podemos ver la matriz de materialidad. El levantamiento de la materialidad con nuestros grupos de interés fue uno de los pilares fundamentales para desarrollar nuestra memoria de sostenibilidad. Los temas materiales fueron definidos basándose en los estándares GRI antes mencionados y también a través de una investigación mixta, que fue cuantitativa y cualitativa. En este gráfico podemos observar nuestra matriz de materialidad, la cual se levantó después de nuestros diálogos con los grupos de interés. ¿Cuáles fueron los temas que más impacto generan para la organización y para los grupos de interés? Son estos: transparencia en la información, prácticas laborales responsables, seguridad y salud en el trabajo, seguridad y salud para los clientes y derechos humanos. A continuación, queremos enseñarles un poco más sobre nuestra memoria interactiva. Es importante tener en cuenta que para nosotros, Laboratorios Vago, es muy fundamental tener esta parte de innovación, que se refleje innovación, nuestra pasión por la nueva tecnología y sobre todo nuestro cuidado al medio ambiente. Es por eso que nosotros hemos impreso muy pocas copias de la memoria. Nos hemos basado en la memoria interactiva y es a esto que le queremos dar fuerza. Podrán encontrar nuestra memoria en el siguiente link que vemos en pantalla, que es www.sostenibilidadvago.com. La memoria interactiva tiene varias características a resaltar. Por ejemplo, a lo largo de la memoria van a poder ver estos iconos, los cuales son carruseles de fotos, videos, páginas web y correos electrónicos y contactos. Asimismo, podemos tener la memoria interactiva, podemos leerla en formato libro de 2 hojas y también podemos leerla en modo presentación. También tenemos un índice interactivo que se muestra en pantalla. En el índice ustedes pueden darle clic al capítulo que quieran revisar. Y de la misma manera, al darle clic de nuevo al índice, regresan al principio. Como les había mencionado, para Vago es muy importante cuidar el medio ambiente. Por eso hemos optado por imprimir pocos ejemplares y darle fuerza a la memoria digital. Es así que al darle clic en el icono de la hoja verde que se encuentra en la parte inferior, podemos ver cómo apoyamos al medio ambiente, al no tener tantas memorias impresas, y reducimos nuestra huella de carbono, evitamos la deforestación y también ayudamos al ahorro de agua. De la misma manera, encontramos el icono de compartir. En esta opción ustedes podrán compartir toda nuestra memoria, ciertas secciones, si así lo desean, o un capítulo en específico.
pueden compartir estos documentos en redes sociales y también vía correo electrónico. Como se mencionó en el principio, nuestra memoria se ejecutó basándose en los 10 principios enmarcados en las Naciones Unidas, que son derechos humanos, estándares laborales, medio ambiente y anticorrupción, y también en los objetivos de desarrollo sostenible. Es así que en este documento podrán encontrar los distintos proyectos y acciones que hemos realizado a lo largo del 2021. Nuestra estrategia se ha fortalecido de manera integral con los distintos ODS. Por ejemplo, en el ODS 3 lo hemos liderado durante 3 periodos consecutivos con nuestra campaña Educar para prevenir enfermedades del cerebro y el corazón. El ODS 5, somos empresa signataria de las webs y tenemos nuestro proyecto de Vago Diverso, que trabaja sobre las 3 aristas que es generaciones, género y discapacidades. Y finalmente, el ODS 13, hemos medido nuestra huella y con esta medición nos hemos certificado y ahora nos encontramos en un proyecto de reducción de la misma. Quiero dejarles a continuación con un video que resume todas nuestras acciones que les he mencionado. Muchísimas gracias por su presencia. Laboratorios Vago es una empresa con más de 90 años de experiencia a nivel mundial y ha estado presente en el Ecuador por más de 30 años. Nuestro camino lo hemos construido con calidad y confianza en cada uno de nuestros procesos y productos. Nuestro propósito es claro. Nos apasiona la salud y la vida. Contamos con un equipo de investigación formado por científicos del más alto nivel que han desarrollado más de 85 patentes, las cuales optimizan la calidad de vida, la salud y el bienestar de las personas. Estamos comprometidos con la Agenda 2030. Es por eso que alineamos nuestras estrategias con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Hemos sido líderes del ODS 3 de Salud y Bienestar durante 3 años, con nuestra campaña Educar para prevenir enfermedades del cerebro y el corazón. Para trabajar en el ODS 5 de Igualdad de Género, creamos la campaña Vago Diverso, impulsando la diversidad dentro de Vago. Somos una empresa que se ha comprometido con las webs y con el empoderamiento femenino. Por el ODS 13 de Acción por el Clima, nos comprometimos a medir nuestra huella de carbono y alinear estrategias para reducir nuestras emisiones. Con el programa Juntos Cuidamos Nuestro Planeta, nos comprometimos a tener acciones responsables con el cambio climático. Hemos obtenido una certificación ISO y somos parte del programa Carbono Cero del Ministerio del Ambiente. En Vago nos apasiona la salud y la vida. Y hoy más que nunca, estamos comprometidos por un Ecuador más sostenible. Gracias, Gabriela, por tu intervención. Sin lugar a dudas, Laboratorios Vago del Ecuador nos presenta hoy una memoria de sostenibilidad con un contenido de alto valor y también un documento con un componente interactivo muy interesante e innovador. Continuamos con el mensaje de nuestro presidente ejecutivo, el señor José Plubins, quien no nos pudo acompañar el día de hoy de manera presencial, pero sí lo hace mediante este video. Muy buenos días. Un saludo muy cordial a quienes nos acompañan presencialmente, así como a los que por la vía telemática están presentes junto a nosotros. Hoy nos convoca la presentación de nuestra primera memoria de sostenibilidad de Vago Ecuador. Ha sido nuestro deseo informar a todos nuestros grupos de interés el largo camino que hemos recorrido para llegar hoy a presentarles nuestra memoria. Creemos en la sostenibilidad como un factor clave para el desarrollo de la empresa y un aporte muy importante a la calidad de vida de la comunidad. Somos miembro del Pacto Global de Naciones Unidas y como tal, hemos incorporado sus principios
enmarcados en recursos humanos, énfasis en estándares laborales óptimos, inclusión, medio ambiente, acciones anticorrupción, además de nuestro compromiso en la lucha contra el cambio climático. Nuestro comité ejecutivo ha realizado un muy buen trabajo que queda detallado en la memoria que estamos entregando, en la que ustedes podrán ver en detalle la extensa labor que ellos han desarrollado y la cual yo los felicito en esta oportunidad por tal trabajo. Nuestra estrategia es seguir paso firme, consolidándonos como una empresa con principios sociales, ambientales y financieros sólidos, pretendiendo ser un aporte al desarrollo económico y de salud y de la salud de Ecuador. Una vez más, agradezco vuestra presencia. Muchas gracias. Me uno al mensaje del señor Plubins destacando a Laboratorios Vago del Ecuador como una empresa que desde sus inicios ha mantenido su compromiso con el desarrollo sostenible, tanto del negocio, el relacionamiento con la comunidad, la salud, la generación de empleo y la investigación farmacéutica en favor de la vida. A continuación, invito a que nos acompañe en el escenario a Sebastián Joffre, gerente general de Laboratorios Vago del Ecuador, quien nos compartirá un mensaje corporativo por el lanzamiento oficial de la primera memoria de sostenibilidad de la empresa en el país. Bienvenido, Sebastián. Muy buenos días. Sean todas bienvenidas y bienvenidos. Agradecerles por acompañarnos esta mañana a quienes están acá con nosotros y a quienes nos acompañan de forma virtual. Un saludo afectuoso de parte de toda la familia de Laboratorios Vago. Hoy es un día muy, pero muy importante para nosotros, pues marca un hito, la presentación oficial de nuestra primera memoria de sostenibilidad correspondiente al año 2021. En Vago, como ustedes han podido ver en los diferentes videos, tenemos un propósito claro que nos atraviesa y nos compromete día a día, y que reza así: nos apasiona la salud y la vida. Por lo tanto, lo que hacemos, cada uno de nosotros nos supera individualmente en pos de alcanzar ese propósito. Me viene a la mente la historia de esas dos personas, dos picapedreros, que les preguntan al primero: ¿tú qué haces? Y él responde: yo pico piedras. Y le preguntan al segundo: ¿y tú qué haces? Y él responde: yo con amor, con pasión, pulo piedras para construir catedrales. Nosotros en Vago construimos catedrales cada día, no en el sentido literal de lo que estoy diciendo, sino desde la pasión, desde el amor. Cada día construimos catedrales que tienen que ver con la salud, con el bienestar y con la vida. Ese es el propósito que nos atraviesa, y en base a eso trabajamos cada día. Y por eso decimos siempre que nos apasiona la salud y la vida. La sociedad actual demanda cada vez mejores profesionales, no solo a la hora de hacer negocios, sino a la hora de sentir y vivir valores morales, que son los que marcan la diferencia entre una y otra organización. En ese sentido, nos guía como un faro nuestro eslogan: ética al servicio de la salud. El documento que hoy presentamos es un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas que hemos vivido casa adentro desde hace mucho tiempo y hoy presentamos por primera vez. Y lo compartimos orgullosos con todos ustedes.
Creemos, porque no tenemos demasiados antecedentes, que somos pioneros en el mercado farmacéutico en el Ecuador en presentar una memoria de sostenibilidad. Aunque más importante que ser los primeros es verdaderamente sentir que lo hacemos con profunda convicción. Hemos preparado este documento, como bien decían, bajo los estándares GRI, el cual reporta pública y transparentemente nuestro impacto social, económico y ambiental del 2021. Quienes nos acompañan hoy podrán acceder, como bien mencionó Gaby, a la misma mediante un código QR que está en sus mesas o mediante la página web que es www.sostenibilidadvagó.com. Les invito a que nos conozcan más, que conozcan más lo que hace Vagó en cada uno de sus ámbitos. En dicha memoria podrán encontrar información corporativa, desarrollo y gestión económica, responsabilidad con el cliente, gestión ambiental, gestión social, índices GRI, entre otros. La memoria es robusta y en la misma, y es solo la memoria de un año, y en la misma podrán encontrar mayores detalles. Sin embargo, podría mencionar algunos ítems que para nosotros son relevantes en diferentes aspectos. En lo social, por ejemplo, podría decir que trabajamos cada día en mejorar las condiciones de satisfacción de los colaboradores, que invertimos de forma sobresaliente en capacitación y que promovemos el desarrollo de nuestros colaboradores para que junto a médicos, farmacéuticos, instituciones hospitalarias y otros podamos contribuir a la salud y el bienestar de los ecuatorianos. En el marco de nuestro proceso de transformación cultural, implementamos el programa Vagó Diverso, del cual nos sentimos muy orgullosos, que propone fortalecer los principios de diversidad, de equidad e inclusión. Una iniciativa que refleja el compromiso con la igualdad de oportunidades y el trato no discriminatorio. Básicamente con tres ejes: género, generaciones y discapacidad. Como por ahí mencionábamos, más del 60% de la organización está compuesta por mujeres, casi el 80% de las jefaturas son mujeres, y en el comité ejecutivo, como ustedes pueden ver en la mesa que está adelante, la mayoría son mujeres. Casi que ya no nos dejan hablar en Vagó las mujeres, pero nos sentimos orgullosos porque esto no responde a una estrategia deliberada de incluir mujeres porque esté de moda, sino porque realmente son personas muy capaces que merecen un espacio cada vez más protagónico en la sociedad. Fuimos elegidos producto de un montón de acciones que hemos venido trabajando en varias oportunidades como un buen lugar para trabajar. Y a nosotros mucho no nos gusta repetirlo porque no sentimos que seamos el mejor lugar para trabajar. Somos muy conscientes de que tenemos muchos ámbitos de mejoramiento aún. Así que cada día trabajamos por ser mejores que nosotros mismos. Ese es nuestro principio que nos guía cada día: mejorar lo que hemos venido haciendo independientemente. ¿Para qué? Para servir mejor. Es relevante mencionar que formamos parte de Pacto Global, la iniciativa de Naciones Unidas, la cual se construyó pretendiendo ser la agenda global más ambiciosa de cara al 2030. En este sentido, lideramos el objetivo de desarrollo sostenible número 3, bajo el enfoque de educar para prevenir enfermedades del cerebro y del corazón. Y si nos olvidamos por un momento del COVID y de todo lo que hemos hablado de la pandemia en los últimos 2 años, pensemos que la principal causa de muerte en el mundo y en el Ecuador son las enfermedades del cerebro y el corazón, los infartos, los accidentes cerebrovasculares. Así que cuando lideramos el ODS 3 y cuando apoyamos
esta iniciativa de educar, porque nosotros no podemos cambiar todo, pero sí podemos contribuir a la sociedad educando para prevenir, creemos que estamos dando con nuestro granito de arena. Además, como veíamos en el video, apoyamos el ODS 5 de equidad de género y apoyamos el ODS 13 de acción por el clima. Asimismo, en lo económico, en Bagua asumimos con responsabilidad nuestras obligaciones con el gobierno nacional. Es así durante el último año hemos aportado al Estado ecuatoriano un total de $8.800.000 mediante el pago de impuestos y contribuciones. E invertimos más de $13 millones en mano de obra, salarios y beneficios, cumpliendo probablemente con dos de los aspectos que más necesita el país para continuar desarrollándose, el pago de impuestos y la generación de trabajo. Luchamos contra la corrupción y promovemos las buenas prácticas empresariales como parte de nuestra esencia. Nuestro reglamento interno de trabajo señala claramente en su artículo 14 la prohibición de cometer actos que signifiquen abuso de confianza, fraude, estafa y otros que impliquen un delito o infracción. Las palabras anticorrupción y comportamiento ético son mencionadas en varios contratos con nuestros socios comerciales más importantes. De enero a diciembre del 2021 trabajamos con 526 proveedores, de los cuales, orgullosamente, el 97% fueron nacionales. A nuestros proveedores nacionales, muchos de los cuales nos acompañan hoy acá presentes, le hemos realizado pagos por un total de $9.300.000. De forma permanente también analizamos nuevos productos que podamos lanzar al Ecuador, que estén a la vanguardia de la terapéutica mundial, todo esto pretendiendo que sea a precio accesible. Por ejemplo, presentamos un analgésico el año pasado y un producto Colnatur, un complemento del colágeno que muchos de ustedes conocen. Además, nos asociamos con otra gran empresa, Arcor, y lanzamos la línea de suplementos dietarios Simple. En fin, siempre estamos buscando lanzar productos que aporten con innovación al diario vivir de los ecuatorianos. En cuanto a nuestro compromiso con el medio ambiente, hemos interiorizado las prácticas conscientes y amigables con la naturaleza, pues entendemos que este es un eje de gran importancia para las empresas modernas e innovadoras. Estamos profundamente comprometidos con el medio ambiente, por lo cual marcamos otro hito muy importante. Medimos la huella de carbono. Y estamos trabajando no solamente en medir la huella de carbono, sino en acciones que nos acerquen a ser carbono neutros. Como muchos de ustedes sabrán, Laboratorios Bagua es una empresa familiar de origen argentino con casi 90 años en el mercado internacional, con presencia en más de 50 países en los diferentes continentes, con 11 plantas productivas, con 148 patentes y con más de 480 productos. La calidad, la investigación y el desarrollo y la vivencia de los valores son los pilares fundamentales con los cuales se desarrolló nuestra historia. En Ecuador, este es un año particular para nosotros, pues estamos muy felices de cumplir los primeros 30 años y lo queríamos celebrar de esta manera. Lo queríamos celebrar ratificando nuestro compromiso en favor del desarrollo sostenible. Finalizo mi intervención frente a todos ustedes ratificando nuestro compromiso de seguir caminando hacia la construcción de un país más sostenible que pueda ser un buen legado para nuestros hijos. Muchas gracias. Por tus palabras. Hoy, con el lanzamiento oficial de la Memoria de Sostenibilidad de Bagua, se reafirma el compromiso que tiene la empresa con la comunidad y su propósito con la salud y la vida. Y por el hito corporativo que marca esta Memoria de Sostenibilidad en la empresa a nivel nacional e internacional. A continuación,
Tengo el gusto de presentar a nuestro invitado especial, el señor Iván Vallejo, destacado deportista y montañista ecuatoriano, quien nos acompaña el día de hoy para este evento de lanzamiento. Bienvenido, Iván. Damas y caballeros, buenos días a los que estamos aquí en presencia, a los amigos que están en virtual. Ahí veo un señor que se llama Carlos Ernesto. No me quiten la pantalla, estoy emocionado en viendo. En fin, bueno, les quería saludar con nombres a todas las personas que están en presencial. Bueno, yo creo que dado lo que estamos celebrando, lo primero que hay que hacer es darle un aplauso fraterno a estos 30 años de Vagó. Es un lindo número, 30 años lo que están celebrando y no es poco tiempo. Y luego creo que como ecuatoriano lo que corresponde es agradecer a Laboratorios Vagó a la firma, porque ustedes al estar 30 años en el país le están dando movimiento a la economía, están dando trabajo a mis hermanas y hermanos ecuatorianos, así que yo como ecuatoriano les agradezco mucho a los laboratorios por lo que significa en el movimiento industrial, el movimiento económico para el país. Y que sean 30 años más, y que sean 30 más, y los que tengan que venir. Muy bien. Bueno, me une una grata amistad con Sebastián, una linda amistad por muchos años, y que quiero comenzar agradeciéndote porque tuviste la gentileza de invitarme para esta conferencia. Pero cuando me propusiste siempre fue un reto, porque es un tema totalmente distinto, porque si es que me piden que sea de liderazgo, de trabajo en equipo, de logro de objetivos, el asunto es más facilito. Así que a través de Yadira me manda todo el tema de la información corporativa y digo, madre mía, ¿de dónde saco una conferencia con esto? Entonces veo desarrollo y gestión económica. Digo, ¿cómo relaciono esto con las montañas? ¿Por dónde le saco al desarrollo? Y luego me voy tranquilizando y digo, no, hay unos temas muy chéveres como responsabilidad al cliente, prácticas éticas, formación y capacitación. Dije, por ahí estamos. Entonces, te agradezco mucho porque me pusiste el reto de encontrar una conferencia. Y al comienzo estuve como un poco enrollado en el tema de mucho a lo ejecutivo. Y dije, no, lo que a mí me corresponde es hacer la analogía de todo lo que significa sostener los principios corporativos, sostener en la vida cotidiana, como papás, como mamás, como esposos, como parejas, con nuestros hijos, porque esa también es otra empresa. Así que en esa analogía es que voy a manejar esta historia. Muy bien, entonces le he puesto los principios corporativos para el mundo ejecutivo y el mundo de la montaña. Al poner el mundo de la montaña, lo que me quiero referir es que voy a aterrizar estos principios ejecutivos a lo que es la cotidianidad. A eso me refiero. No se vayan a pensar que les voy a contar una historia de cómo ser montañistas. Bueno, si se animan, también les hago montañistas, está bien. Muy bien. Entonces, quiero comenzar, porque de aquí, de toda esta lista, escogí, por el tiempo que tengo, escogí los tres más importantes. Y quiero arrancar con el tema de prácticas éticas. ¿Ok? Muy bien. Este es el Everest, la montaña más alta del mundo, que mide 8,848 metros de altitud. Es la montaña que todos en algún momento, los que practicamos la alta montaña, es un anhelo lograr. Pero quiero utilizar simplemente al Everest como una analogía. ¿Ok? Entonces, esta montaña, ahí estoy mejor. Esta montaña, que la vemos ahí, no le vamos a poner un nombre, es cualquier montaña. Es decir, no el cualquier en peyorativo, ¿no? Entonces, esta montaña puede representar el Cotopaxi, el Chimborazo, el Aconcagua o el mismo Everest. Haciendo una analogía de que esta montaña representa para cualquiera de nosotros un objetivo máximo a lograr. Es decir, que en este 2022 mi gran objetivo es crecer como empresa en un 25%. Entonces, esta montaña hace esa figura, esa analogía del reto que tengo que hacer. Si los chicos del sonido tienen como para este año crecer en una parte económica un 25%, eso representa esta montaña. ¿Ok? Es una analogía. Entonces, en un proyecto, sea empresarial o un proyecto personal, que vamos a poner de ejemplo, alguien de aquí dice, estoy tan encantado, le estoy escuchando a mucha gente que se sube al Cotopaxi, yo también me quisiera subir al Cotopaxi. Entonces, es un proyecto de vida y hay un proyecto empresarial. Desde mi modesto punto de vista, esto es mi cosecha, por lo que he visto. Existen tres razones por las que el ser humano se motiva para conseguir un objetivo. Y estas tres razones son, la primera, por la vanidad.
La razón que a mí me mueve es la vanidad. Ya voy a ir contando la historia. La segunda razón que a mí me mueve es la curiosidad. Y la tercera, que desde luego considero la más importante, es el deseo auténtico de aprender y de trascender. Voy a aterrizar cada uno. Yo he visto, soy 34 años guía de montaña, yo he visto que hay gente que se propone en determinado momento y me pide que le suba al Cotopaxi o al Chimborazo por vanidad. Porque resulta que está en un grupo que corre media maratón, gran maratón, y chequea los tiempos, y se quiere subir al Cotopaxi, perdónenlo coloquial, porque quiere ser el más bacán del barrio. O sea, todos esto les voy a contar que yo también, papá, ha subido al Cotopaxi. Y el único motivo que tiene es la vanidad. Y luego en el tema de la curiosidad, hay gente que me ha dicho, Iván, a mí me han contado que llegando a la cima del Cotopaxi todo el mundo llora. Y yo como soy medio alemán, yo no sé si llore, así que voy a ver si es que es cierto que llegando al Cotopaxi puedo llorar. Muy bien, entonces le mueve la curiosidad. Y luego el tercer elemento, que es aprender y trascender, que me ha pasado y me pasa seguido, me dice, Iván, tengo un hijo adolescente, unos hijos adolescentes, y les he estado hablando de la disciplina. Pero yo mismo no soy disciplinado, yo mismo no tengo un principio de dedicación para un proyecto. Entonces, ¿qué discurso les voy a contar cuando yo, ellos no me ven que soy disciplinado? O sea, así que, ¿sabe qué, Iván? Yo quiero que usted me acompañe a llegar a la cima del Cotopaxi para, con mi ejemplo, compartirles a mis hijos el valor de la disciplina y el compromiso. Tremendo proyecto. Entonces, en cualquiera de los tres casos se logra el objetivo. Entonces, la empresa puede decir, yo quiero crecer este año 25% por vanidad, porque quiero estar en el primer punto, porque a mí lo que me importa es la vanidad de ser el primero, punto. Y quiero llegar a la cima del Cotopaxi por vanidad. Y se logra llegar a la cima, porque hay fuerza detrás de eso. El otro, el curioso, dice, me dicen que Ecuador es un chévere mercado, vamos a ver si es cierto, no sé qué, y lo logra. Y el curioso llega a la cima del Cotopaxi, baja y me dice, Iván, cierto ha sido que todos lloramos, porque yo que soy medio seco, medio alemán, también lloré, y resuelve su curiosidad. Y el tercero baja, ella o él, y me dice, Iván, no sabe la maravilla que ha sido para mí descubrir que tengo fuerza, que soy comprometida, que soy disciplinado, y esto le voy a contar a mis hijos. Desde mi modesto punto de vista, con lo de la montaña, he descubierto que hay estas tres razones por las que le mueve al ser humano, ¿ok? Con la primera no se logra absolutamente nada, no se logra absolutamente nada. Con la segunda se resuelve la curiosidad. Y con la tercera, esa es la que le permite crecer a la empresa y crecer al ser humano. Y quiero engancharlo de aprender y trascender con el concepto de objetivo y propósito. Mi querido Sebas, cuando tú haces la mención del pica pedrero, medio quería matarte porque me hiciste spoiler de la película que voy a contar. Como no nos habíamos puesto eso de acuerdo y un rato dije, ¿será que elimino? Dije, no, no voy a eliminar porque cuando la película es buena vale repetirse. Así que voy a, aunque ya saben el final, pero lo bonito es que tengo unas chéveres imágenes, ¿ok? Yo siempre explico el concepto de objetivo y propósito con esta analogía que le voy a adornar más. Ya, y ustedes ya saben el final. Resulta que esta fábula tiene que ver con tres obreros que trabajan en una fábrica que hacen ladrillos. El primer obrero odia hacer ladrillos. El segundo, más o menos, le gusta hacer ladrillos. Y el tercer obrero ama hacer ladrillos. Y entonces se presenta ahí un gran sabio, donde cada uno, porque les quiere hacer una entrevista, y van donde el primer obrero, como odia hacer ladrillos, su puesto de trabajo está abandonado, sucio, descuidado, mal mantenido, y él imagínese en la cara que tiene, una cara súper enojada, agrio el tipo, etcétera, etcétera. Se acerca el sabio y le pregunta, le dice, buenos días, señor. Y el señor le contesta, ¿qué tienen de buenos? Dice, caramba, qué genio el suyo, señor. Dice, le quiero pedir un favor. ¿Qué favor quiere? Dice, mire, señor, estoy haciendo una encuesta. ¿Qué encuesta es? Dice, relájese. Es una sola pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Le dice, señor, yo quiero que usted me cuente qué hace usted aquí en esta fábrica. Se molesta este señor y le dice, ¿cómo que qué hace? No ve lo que estoy haciendo, estoy haciendo ladrillos. ¿Qué pregunta la suya? No, ladrillos, se ve clarito. Va donde la segunda persona, que más o menos le gusta, su puesto está más mantenido, un poco más cuidado, y él tiene otra actitud. Le saluda el sabio, le dice, buenos días, señor. Hola, señor, buenos días, qué gusto saludarle. Dice, mire, señor, estoy haciendo una encuesta, quiero que me ayude. ¿Cuántas preguntas son? Dice, no, es solamente una. ¿Cuál es la pregunta?
Yo quiero que usted me cuente qué hace aquí en esta fábrica. Le dice, mire, señor, yo trabajo aquí en esta fábrica para construir paredes. El sabio da un paso hacia atrás, le dice, señor, usted me está tomando el pelo porque yo le estoy mirando que solo hace ladrillos y me dice que usted trabaja aquí para hacer paredes. ¿Cómo es eso? Dice, mire, señor, si ve lo bonitos y con el cariño que están hechos estos ladrillos, que yo sé que estos ladrillos van a servir para construir paredes. Por eso yo finalmente trabajo aquí para hacer paredes. El sabio le dice, oiga, sí, qué linda su reflexión, la acepto. Muy bien. Va donde la tercera persona que ama hacer ladrillos, su puesto está hermoso, bien cuidado, ordenadito, él está cantando, él está silbando, él está evidentemente disfrutando lo que hace. Se acerca el sabio y le dice, buenos días, señor. Hola, señor, buenos días, que tenga un lindo día, qué gusto de conocerle, ¿en qué le puedo servir? El sabio le dice, oiga, qué alegría saludar con usted. Dice, venga, bienvenido, ¿en qué le puedo ayudar? Dice, ¿sabe que estoy haciendo una entrevista? Claro, ¿cuántas preguntas son? No, una sola. ¿Cuál es la pregunta? Señor, yo quiero que usted me diga qué hace aquí en esta fábrica. A este señor se le prende la carita, se le ilumina los ojos y dice, señor, yo trabajo aquí en esta fábrica para construir catedrales. El sabio da un paso hacia atrás y le dice, señor, usted también me está tomando el pelo porque yo le estoy mirando que solo hace ladrillos y me dice que usted trabaja aquí para construir catedrales. ¿Cómo es eso? Le dice, claro, señor. ¿No ve mis ladrillos, lo bien hechitos que están, el amor con el que están hechos, la dedicación con lo que están hechos, lo bien que están hechos, que estos ladrillos van a servir para construir catedrales? Por tanto, yo trabajo aquí para hacer catedrales. Damas y caballeros, aquí viene esta diferencia. Este señor se va todos los días a su empresa, a su fábrica, o se va a guiar montañas, porque lo único que tiene es un objetivo numérico, que es hacer 100 ladrillos al día. El objetivo está relacionado con lo cuantitativo, ¿cuánto? Ya le dicen 100 ladrillos, entra a las 8 de la mañana y dice, yo de aquí me tengo que largar a las 4 de la tarde, 8 horas. Yo solo hago ladrillos y se acabó. Y si es que solamente tiene el objetivo con lo cuantitativo, es bastante comprensible la cara que tenga este señor. Pero este señor, su compañero de trabajo, hace exactamente lo mismo. Él hace exactamente 100 ladrillos al día, hace el mismo trabajo. Pero aquí la diferencia es que este señor, a más del número, tiene un propósito. Y él dice, mi propósito es construir catedrales. Entonces el Sebas podría decir, yo solamente hago pastillas nomás, hago 100 pastillas al día. Y resulta que dice, a mí me apasiona la salud y la vida. Entonces con estas pastillas y con estos ladrillos yo trasciendo. Porque a lo que voy es a la pasión que tengo de salud y de vida con toda la gente que está alrededor. Eso hace la diferencia. Entonces imagínense, yo soy guía de montaña. Si es que yo tuviera como único objetivo, llevo a los clientes a 5,897, que es la parte cuantitativa. Imagínense, Sebas les puede hablar sobre el tema de la montaña también. Es difícil ser guía de montaña. Porque me despierto a las 11 de la noche, les preparo el desayuno, 12 de la noche, luego salen, los que no se han aclimatado bien empiezan a vomitar, me toca sostenerles, cuidarles, no se puede sonar la nariz, todo eso me toca hacer a mí. Entonces no es así tan glamuroso el tema de ser guía de montaña. Y luego de Yanasacha para arriba me toca como contractor, me toca irles jalando hasta la cima. Y entonces diría, no, otra vez no se entrena, me toca jalar, y llego al Cotopaxi y digo, por fin un bulto más en la cima del Cotopaxi. Si es que yo trabajaría únicamente desde el objetivo. Pero para mí, el punto fundamental es cómo hago una catedral con este cliente mío que viene a la cima de la montaña. ¿Qué nomás tengo que hacer para que este ser humano baje a la ciudad con un cambio en su vida como papá, como hermano, como hijo, como pareja? Y eso le hace distinto, pues. Entonces, a mí me parece maravilloso ser guía de montaña después de 34 años que voy en este ejercicio. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que cuando se tiene solamente objetivo, que es lo cuantitativo, no hay valor agregado. Y en el caso de lo cualitativo, que es me apasiona la salud y la vida, ahí sí hay valor agregado. ¿Ok? Muy bien. Les voy a compartir la historia donde yo comprendí esto. El Everest, 8,848 metros de altitud. Yo me programo para subir esta montaña 4 años antes, en 1995, para el año 99 subir a la cumbre. La primera parte, casi completa, la primera parte
de conseguir los fondos es completamente difícil, complicado, un sufrimiento muy grande. Finalmente llego a fines del año 98, primeros meses, primeros días de enero de 1999, y por fin se me calman las angustias porque logro conseguir 4 auspiciantes para poder ir a Lebres. Cada uno $5,000 es lo que necesitaba, $20,000. Y digo, qué bien, por fin acabo estas angustias y me puedo ir a Lebres tranquilamente. Pero como la ley de Murphy es implacable, 8 de marzo, congelamiento de cuentas en el país. No sé si supiste eso, Sebastián, el momento económico más grave para el país, se congelan las cuentas y me quedo sin auspiciantes. Y me llaman y me dicen, Iván, qué pena, teníamos tanta esperanza en tu proyecto, pero la plata está congelada en los bancos, adiós. Y me echo a llorar, literal, me echo a llorar de la rabia. Digo, no puede ser que después de 3 años, 8 meses de tanto trabajo, más o menos como nadar tanto y morirme a la orilla. Finalmente me pasa el llanto, me pasa la rabia, me enojo contra el presidente de la República de ese momento y digo, pero no me voy a dar por vencido y voy a luchar hasta el final a conseguir lo mínimo que necesito para irme a la expedición. Consigo hacer un cambio con una expedición mucho más barata, bueno, después me trajo complicaciones de eso, y yo necesitaba $14,000. Logro conseguir 4 amigos que me obsequien tengo $4,000, los 10,000 imposible conseguir, pero siempre aparece un ángel de la guarda que me presta en plena crisis $10,000 y me puedo subir a Lebres, embarcarme a Lebres. Pero cuando estoy en la parte más crítica, abandonado de que se cae el país, digo, tengo todos los argumentos para renunciar al proyecto, he hecho todo lo que esté a mi alcance, pero no se puede más. Y digo, ahí queda el proyecto, abandono el proyecto. Y en algún momento, después de que me recupero de la rabia, después de que me recupero de la frustración, me pregunto esto. Digo, a ver, ¿tiene sentido que abandones el proyecto después de haber luchado tanto? Digo, no, no tiene sentido. ¿Qué pasaría si es que abandonas en este momento el proyecto? Yo mismo me voy respondiendo. Digo, si es que abandono justo en este momento el proyecto, le voy a negar a mi país la posibilidad de darle una buena noticia en este momento cuando es más necesario traerle una buena noticia al país. Y ahí pesco el tema. Digo, ya no me voy a ir por lo mío, que es lindo, me emociona subir al Everest, sino que acabo de entender que si es que yo logro continuar con el proyecto, a mi país le voy a dar una buena noticia. Y amparado en este propósito, es que me pongo en la búsqueda del dinero. 4 amigos me obsequian los $4,000 y este querido amigo, el capitán Hernán Villalba, me presta los $10,000. Y me voy a Lebres. La historia ustedes ya la conocen. Gracias a Dios llego a la cima el 27 de mayo de 1999 a las 8:15 de la mañana. A lo que voy. Muchísimas gracias. Te agradezco muchísimo. Muchísimas gracias. Te agradezco mucho. Yo llego a la cumbre del Everest el 27 de mayo. Ese mismo 27, bajo el campamento 3, estoy muy cansado, me quedo a dormir ahí. El 28, en la tarde, llego al campamento base. Y el 29, tomo el teléfono satelital, llamo a mi familia y llamo a los medios. Me acuerdo que me comunico con el diario El Hoy y con Radio Quito. Eso es el 30 de mayo, el 29 de mayo. Y el 30 de mayo ya ha salido una noticia aquí en el país, que obviamente en el periódico lo guardaron mi familia, y se había publicado esta noticia. Y dice, Iván Vallejo, mi hijo muy amado, dile a tu pueblo que tenga fe y persevere como tú. Ahí comprendí, dije, este es el sentido por el que vine a Lebres. Aquí está el propósito. ¿Yo por qué decidí continuar? Porque intuí que si yo continuaba en medio de la tormenta, metafóricamente hablando, le podía dar una buena noticia a mi país. Ese es el concepto del propósito. El objetivo era un número, llegar a una montaña que mide 8,848 metros de altitud. Pero ¿cuál era el propósito? Que en medio de semejante caos para mi país, yo le pueda dar fe, yo le pueda dar optimismo. Ese es el concepto que hace totalmente diferente cualquier proyecto. Y un proyecto que está manejado únicamente desde lo cuantitativo nunca va a trascender. Y un proyecto que está manejado desde lo cualitativo, que es por qué y para qué, trasciende. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué es este proyecto? Porque me apasiona la salud, porque me apasiona la vida. ¿Por qué continúas en esta complicación de subirte al Everest? Porque esto va a traer una buena noticia. Entonces creo que este es el mejor ejemplo a título personal que les puedo contar de esa gran diferencia entre lo que significa el objetivo y el propósito.
Aquí sí hay valor agregado porque busco construir catedrales y eso está relacionado directamente con un proyecto que tiene prácticas éticas. Aquí le engancho. ¿Por qué hace lo que hace? ¿Para qué hace lo que hace? ¿Por qué quiere aumentar su empresa? ¿Por qué busca tener una mejor relación con sus hijos? Esa pregunta es parte de la ética. Porque quiero trascender, porque quiero aprender. Y la otra, la que no aporta nada de prácticas éticas en el extremo más bajo, es porque estoy haciendo únicamente esto por vanidad. Entonces, en esto se enmarca la práctica ética que diga, así como tengo un objetivo, tengo un propósito también. ¿Ok? Muy bien. Gestión ambiental. A esto les quiero compartir mi gran maestro, casi mi gurú, Daniel Taropio, mi profesor de la maestría de psicología, un extraordinario ser humano argentino, paisano tuyo. En todos los procesos de aprendizaje de coach, él siempre nos habló de que en todo proyecto que nosotros trabajemos con nuestros coaches, hay que estar atento en preguntarles sobre la ecología del proyecto. Y la ecología del proyecto tiene que ver con que ese proyecto en el que nos embarcamos, si es bueno para mí y es bueno para mi entorno. O puesto en palabras negativas, que ese proyecto no me haga daño a mí y que ese proyecto no le haga daño a mi comunidad cercana. ¿Ok? Entonces, miren, yo quiero que vayan llevando la analogía tanto a lo empresarial como a lo personal. Cuando tú mencionaste que Vago tiene un producto que es extraordinario para la parte del corazón, dijiste, y la parte del cerebro vascular. ¿Ok? Dije, enseguidita aquí puedo poner el ejemplo para la parte de ecología del proyecto. Imagínense que es un tremendo empresario que ha permitido que la empresa que inicialmente se puso el proyecto de crecer un 15% le ha llevado al 25%. ¡Qué maravilla de crecimiento! Y el momento que le dicen, hoy le vamos a dar un reconocimiento al empresario, dicen, ¿sabe qué? No, está con su menaje en el hospital. Y ni siquiera los medicamentos tan brillantes de Vago le sirvieron mucho porque exageró y está casi cerca de morirse. Entonces, ¿de qué ecología del proyecto hablamos con esta persona? Claro, la empresa creció 25%, pero él se descuidó del mismo, entonces ahí no hay ecología en ese proyecto. Entonces, aquí me quiero referir al ejemplo de lo que significa averiguar este concepto, si es que esto me hace bien y le hace bien a los demás. Entonces, bien, voy a arrancar con este mismo proyecto. ¿Cuál fue mi proceso de entrenamiento para llegar al Everest? Yo me entrené 4 años para este proyecto. En 1996 subí una montaña de 6.900 metros. En 1997 subí mi primer 8.000, aprendiendo cómo es subir un 8.000. El año 98 me fui a Pakistán y subí esa montaña de 8.046 metros. Y finalmente, en el 99, llegué a la cima del Everest. ¿A dónde voy con esto? Cuando yo me fui de expedición a esta montaña, estuve un mes en la montaña, es decir, estuve un mes fuera de casa. Cuando me fui a mi primer 8000, estuve un mes y medio en la montaña, un mes y medio fuera de casa. En esta montaña, también un mes y medio, y cuando me fui al Everest, estuve 2 meses fuera de casa. Y eso es súper importante. Logro la cima del Everest, gracias a Dios, y el siguiente proyecto que me pregunto es, con esto que he aprendido, ¿cuál es el siguiente proyecto? Y como ustedes saben, me propongo subir las 14 montañas más altas del mundo sin oxígeno suplementario. Y aquí entonces viene el concepto de la gestión ambiental, la ecología del proyecto. Para ese momento, para el año 2000, yo ya me había divorciado, ventajosamente hasta el momento de su muerte, que en paz descanse Lorena, siempre mantuve una relación muy cordial, muy cercana y de mucho cariño con ella. Así que bueno, tengo en mente este proyecto, le invito a almorzar, tuve una muy buena comunicación, muy linda, y le digo, Loren, estoy pensando en mi siguiente proyecto, que es subir las 14 montañas más altas del mundo. Y me dice, ¿de qué se trata el proyecto? Y le explico, mira, son estas montañas que están en China, Pakistán, Nepal, etcétera, etcétera, y este es el proyecto. El asunto es que ahora, si me embarco en el proyecto de los 14 8000s, ya no voy a estar únicamente 2 meses al año fuera del país, fuera de la casa, sino posiblemente 4 meses o hasta 5 meses. Entonces yo me pongo a pensar que va a ser extraordinariamente duro para ti quedarte solita durante 4 meses o 5 meses. Y en algunas expediciones será 4 meses seguidos,
En algunas vendré una semana y me regresaré, pero te invité a esta conversación para saber si es que puedo contar contigo y dar el paso en este proyecto. Y me acuerdo clarísimo que me dijo, Iván San, me coges en curva, no tenía idea que además quería seguirte yendo al Himalaya, dame una semana para darle la vuelta y ver qué te respondo. Nos vemos a la semana, tan linda ella me dice, va a ser para mí bien duro quedarme 4 meses o 4 meses y medio, como tú me dices, sola con los niños, pero yo entiendo la pasión que significa para ti este proyecto, así que ¿sabes qué? Cuentas conmigo. El único favor que te pido es, aprovechando la tecnología, el teléfono satelital, que estés presente como lo haces hasta aquí, con esa llamada cada semana para preguntar cómo estamos, porque es una manera que nos puedes sostener. Así que efectivamente, con anuencia de Lorena, arranco con mi proyecto, y esto ustedes ya saben, aquí está la historia, lo cual significa mucho tiempo de ausencia, mucho tiempo de estar en la montaña, de ir, volver, de volver a salir, etcétera, etcétera. Y gracias a Dios, el 1 de mayo del año 2008, a las 2:15 del día, termino mi gran proyecto de los 14.8000. Cuando yo termino este proyecto, tengo la suerte de ser el séptimo ser humano en el mundo que lo logró. Delante mío, mi colega Ed Biesto, un norteamericano, y 5 europeos. Muchísimas gracias. Le agradezco mucho. Muchas gracias. Y en este momento, habemos solamente 15 personas en el mundo que hemos logrado. Es un proyecto para mí el más grande a nivel deportivo que he logrado. ¿Ok? Pero indiferentemente de eso, para mí la parte más importante es que estuve preocupado de la ecología de ese proyecto. Llegué a la cima, y lo puedo decir abiertamente, sin haber hecho daño a nadie en el camino. Esa parte es sumamente importante. O sea, estoy creciendo en mi empresa, pero ¿qué pasa con mi círculo más cercano? Estoy atento con ellos, estoy pendiente con ellos, estoy empático con ellos. Porque no se justificaría llegar a la cima del gran proyecto y que finalmente no hay esta parte de sostenimiento que es la ecología familiar, la ecología cercana. Entonces tiene que haber un discurso continuo entre la ecología que me preocupo yo con el proyecto y la ecología que me proyecto, con la que me proyecto en mi casa. Entonces, para mí, sí realmente es gratificante decir, en este proyecto estuve acompañado, no estuve solo, y sobre todo no fui estropeando en el camino a otras personas para que yo lograra mi objetivo. ¿Ok? Luego voy al tema de gestión social. Esto es. Y voy con este punto que es formación y capacitación, que me encantó que lo hayan puesto en el informe. Muy bien. Después de que yo acabo este proyecto, los 14.8000, este proyecto me toma 12 años, la pregunta que me hago es qué puedo hacer con toda esta gran información que recibí después de 12 años de estar en la cordillera del Himalaya. Y mi gran maestro Daniel Taropio también tiene una expresión preciosa que dice, lo que no se da, se pierde. Lo que no se da, se pierde. Entonces dije, el siguiente paso que tengo que hacer yo es compartir esos 12 años de experiencia en el Himalaya con la nueva generación. Y aquí arranca mi siguiente proyecto que le llamé Somos Ecuador. Yo terminé el proyecto en el año 2008 y al año siguiente, 2009, les invito a estos chicos jovencitos, la nueva generación de montañistas, que ustedes de ley les deben ubicar, o la mayoría les ubican. Aquí está Carlita Pérez, en ese momento tenía 24 años, Esteban Mena, 19 años, mi amigo Chapico Cáceres, 28 años, la nueva generación de montañistas extraordinarios. Les invito a estos chicos y les digo, chicos, yo quiero que ustedes sean depositarios de todo lo que he aprendido en estos 12 años en el Himalaya. Entonces, con ustedes quiero armar un gran proyecto, y el primer gran proyecto es entrenarles para que suban como equipo al Everest sin oxígeno. Y gracias a Dios, lo logramos. En el año 2016, Esteban Mena, Chapico Cáceres y Osvaldo Freire logran llevar a la cima del Everest sin oxígeno suplementario. Carlita Pérez en esa ocasión no pudo llegar. 2 años más tarde, en el 2018, también llega al Everest sin oxígeno. En el 2020 llega al K2 sin oxígeno. Es de las 5 únicas mujeres en el mundo que han subido el K2 y se mantienen vivos. Y estos muchachos han despegado de una manera extraordinaria y hoy tienen sus proyectos propios en el Himalaya. Entonces, damas y caballeros, en esta fotografía
Yo estoy conjugando el verbo lograr. Después de que el empresario ha logrado, después de que el montañista ha logrado, el siguiente verbo que tiene que conjugar es el verbo compartir. Lo que no se da, se pierde. Entonces, yo voy a dar más adelante, voy a dar un paso al costado. Pero estos muchachos van a seguir apoyando para lo que es el montañismo ecuatoriano. Y si ustedes ponen atención, vean cómo me he puesto yo para la foto. Y me puse a propósito. Me puse a propósito para la foto. Me puse ahí arrodillado porque me pongo al servicio de estos muchachos, porque yo les quiero enseñar a estos muchachos lo que he aprendido. Entonces, el siguiente paso en el proyecto empresarial, cuando ya conozco, es entregar. Y el ejecutivo, el montañista, el deportista que entrega, es porque tiene dos valores: seguridad y generosidad. El ser humano inseguro nunca va a compartir lo que tiene, porque se queda en su parcelita y le da miedo que sepa un poquito más allá de lo que él conoce. Pero si el empresario es seguro, abrazos abiertos, dice: ¿saben qué? Aquí les enseño cómo funciona esto. Y luego, obviamente, tiene que ver con un sentido de generosidad. ¿Ok? Muy bien. Y luego, en gestión social, está el compromiso con la comunidad, que me encantó esto. Aquí les quiero compartir esta montaña que es común para todos, el Cotopaxi. Levanten la mano los que aquí en el auditorio han subido el Cotopaxi, por favor, a la cumbre. Levanten nomás, ¿eh? No, a la cima, no sean bandidos. Ok, ya. Muy bien. Ahora, levanten la mano los que quisieran llegar a la cima, auténticamente. Uy, tenemos de aquí un club. Claro, sí, yo creo que hay que recoger firmas y les armamos un club. Claro, sí, con mucho gusto. Y ya saben qué bandera nos podemos llegar a la cima del Cotopaxi. Muy bien. Entonces, aquí está esta montaña. Este es mi compromiso con la comunidad y les quiero contar de dónde arrancó este proyecto. Hasta el año 2000, yo guiaba para una de las agencias más grandes de Alemania, que es la empresa Hauser. Y mis clientes eran austríacos, alemanes y suizos. Y en el año 2000, por una coyuntura que por tiempo no me alargo, decido dejar de guiar a los montañistas, a los alpinistas alemanes, suizos y austríacos, y decido guiar a mis hermanos ecuatorianos, no montañistas, sino ejecutivos como ustedes. Padres de familia, madres de familia. Entonces arranco con ese proyecto y esta es la gente que ahora llevo a la montaña. Esta gente que está aquí, nadie es montañista, es igualito que ustedes. Que tiene sus empresas, que tiene sus compañías, que es esposo, que es esposa, que tiene hijos. Ninguno es montañista, solo mis chicos guías de montaña. Entonces, a estos amigos queridos que vienen al proyecto con muchas dudas, con muchas incertidumbres, con muchísimas preguntas, les acojo, les reúno, armo un proyecto y digo: ok, yo les voy a ayudar a que lleguen a las cimas de las montañas. Y vamos poquito, de a poquito, y finalmente cumplen su gran sueño, que es llegar a la cima del Cotopaxi. Ninguno de los que están aquí montañistas, ninguno. Todo gente como ustedes, amateurs, absolutamente. Lo único que hay es el compromiso y la disciplina para llegar hasta la cumbre. A lo que voy. Cuando yo elaboro este proyecto, digo: a ver, cuando yo bajaba de la cima con mis amigos alemanes, para mis amigos alemanes eso simplemente era un check-in en la lista. Porque habían estado en el Kilimanjaro, habían estado en el McKinley, unos habían estado en el Aconcagua, y aquí el Cotopaxi, very nice, very beautiful, y chao, me voy. Pero era uno más en la lista. Y yo decido cambiar y decir: ok, yo lo que voy a hacer es generar esta experiencia en la montaña para que mis hermanas y hermanos ecuatorianos, el momento que regresan a Quito, Ambato, a Ibarra, con esta experiencia de la montaña que les toca como seres humanos, esa experiencia va primerito para su familia. Y como están en una empresa, va para su empresa. Y como estamos en una ciudad, va para la ciudad. Entonces, mi proyecto de subir montañas tiene como pretexto que lleguen acá. Y lo que yo busco es que esa experiencia que viven de compromiso, de ganarle al miedo, de ganarle a la pereza, de ser mucho más disciplinados, de encontrar esa capacidad que tienen, directamente a la casa, directamente a la empresa y directamente a la ciudad. Ese es el aporte que yo hago en la parte mía de gestión social. Entonces, que me la gozo con este proyecto, me la gozo.
Me encanta subir montañas, me encanta, y encima me pagan. Vean qué maravilla, porque está la mezcla del objetivo y el propósito. Objetivo 5,897, cuantitativo. Propósito, que yo pueda ser un canal para que estas personas regresen acá con su propia experiencia y tengan una visión distinta de vida. Y aquí me encanta una palabra preciosa, preciosa, una expresión más bien de Krishnamurti, que en este trabajo que él hacía decía: yo soy solamente el tejedor, ustedes son el lino y el algodón. Qué linda expresión, yo soy solamente el tejedor, ustedes son el lino y el algodón. Entonces, en la empresa hay que hacer exactamente lo mismo. Rescato ese lino y ese algodón que tienen todos mis colaboradores, y yo como tejedor armo esa alfombra, armo ese urdimbre con el mejor mensaje. Entonces, esto es mi aporte, lo que yo puedo hacer como empresario en lo que es el tema de gestión social. Y finalmente les quiero compartir esta reflexión. Este es un libro precioso, El éxito que perdura, de Laura Nagy y de Howard Stevenson. Y dice: estimados emprendedores, todos los que estamos aquí, todos somos emprendedores. Nos mantenemos en eso. Soy emprendedor como papá y mamá. Soy emprendedor como con esposo y con esposa. Soy emprendedor con mis hijos. Soy emprendedor en la compañía. Todo el tiempo estamos en ese emprendimiento. Y Laura Nash y Howard Stevenson dice: hágase estas cuatro preguntas que son encantadoras. La primera pregunta dice: ¿estás contento con la forma de vida que has llegado a ser? Primera pregunta. La segunda pregunta dice: ¿has logrado lo que te propusiste lograr en el plano personal, en el plano familiar y en el campo empresarial? Tercero, ¿el proyecto que has conseguido es significativo? Sumamente importante. Y el cuarto, que me parece precioso: ¿estás construyendo la vida de la cual estás orgulloso y estarás más orgulloso más adelante? Verán, aquí está más o menos, desde mi punto de vista, el resumen de todo lo que se ha planteado. ¿Por qué entonces aquí está si es que estoy construyendo o no valor agregado? Aquí está si es que estoy en un proyecto que tiene gestión ambiental, es decir, me preocupo por mí, me preocupo por los demás. Aquí está o no si es que estoy dejando una huella para más adelante. Qué chévere que le tomaron fotografía a este mensaje. Aquí está para mí el resumen de lo que significa montar un proyecto que sea totalmente sustentable, que sea totalmente ecológico, que entregue un valor agregado. Ahí está la diferencia. ¿Ok? Muy bien. Esta fotografía me tomé hace 3 semanas en la cumbre del Cotopaxi. Yo comencé a escalar montañas a los 12 años de edad. La última montaña subí el día domingo a Limbabura. Llevo 50 años subiendo montañas. Y esta es la alegría que tengo después de 50 años en la montaña. En esta vez estoy aquí en el Cotopaxi, es mi vez número 282. Y si es que ven la cara que tengo, es una cara de felicidad. Porque no estoy picando la piedra, porque estoy construyendo catedrales. Y en este viaje me invitó esta pareja, la pareja Carlita. Ella cumplía 40 años de matrimonio, de vida, esta jovencita, 40 años de vida y 8 de matrimonio. Entonces me dijo: Vallejito, quiero darme como regalo por mis 40 años llegar a la cima del Cotopaxi. Pero el regalo para mí va a ser doble, me dijo, si es que puedo subir con el Fercho como equipo de familia a la cima del Cotopaxi. Fue una experiencia extraordinaria. Cuando hicimos el cierre del proceso, se quebró en llanto para agradecerle a Fernando por decirle: esta ascensión para mí significó el compromiso que tú tienes con mi vida de pareja. Yo también me eché a llorar al lado. Entonces, imagínense lo que fue el pretexto de llevarles a 5,897 para que esta pareja siga renovando sus votos de compromiso y de amor. Entonces, un proyecto tiene que ser pensado como eso. ¿Qué dejo? ¿Con qué trasciendo? ¿Qué logro conseguir que esto cambie? ¿En dónde está la ética del proyecto? ¿En dónde está la gestión ambiental del proyecto? Queridos amigos, esto es lo que les quería contar. Gracias por ponerme este reto de armar esta conferencia. Y aquí les vuelvo a insistir: hay que tener una consecuencia en el discurso. No puede ser que en la empresa
Yo me preocupé muchísimo del valor agregado, de la comunicación, de la gestión ambiental. Y en esa empresa bellísima que es la familia, no me preocupé. Habría como una falta de relación si es que aquí me preocupo de la comunicación con mis pares, con mi gente colaboradora, y no me preocupo de comunicarme bien con mis hijos, con mi pareja, etcétera, etcétera. Tiene que haber una comunicación. Y entonces, ahí sí, las dos empresas paralelamente se van apoyando, se van moviendo, se van continuando. Y finalmente, quiero agradecerte por, desde mi punto de vista, lo que yo considero el producto estrella de Babo, Tensiflex. ¿Cuántos de aquí hemos tomado Tensiflex? Eso. Verán, yo, ese es mi concepto. Todos los deportistas, amateurs o profesional, en la mochila de ley tenemos que tener Tensiflex. Ese es, yo en serio, ya te he manifestado, ese es el productazo de la vida. Y cuando uno ya tiene 62 años, con mayor razón tiene que andar a cargar Tensiflex. Les agradezco infinitamente. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, chicos, por la parte. Ahí está. Muchas gracias.